bon dia a totes i a tots. Així estem de nou en València clara i transparent. Avui fem el programa Sara García Cabrera, Manolo Tocha i Joan Seixal al control, aunque estan un poquet muts, eh, com ara vos contarem, i Francesc Fenollós Eitem, que la fa de així com i tirant de veu des de la distància i mos fa la píndola de pel valencià. I jo mateix, José Ignacio Pastor. Eh, en avui tenim el segon programa de la sèrie Les candidatures responen de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 en el que entrevistem a les candidates a l'alcaldia de València dels partits del Botànic i avui era el torn de Sandra Gómez però dificultats eh, en la seva agenda que hem estat intentant resoldre de, quan, de, de, mil maneres eh, ha fet que no pugui estar avui així però tenim a una gran representant de la candidatura del PSPB-PSOE Hola Maite Ibáñez Jiménez, bon dia Hola, bon dia Eh, ella es el número tres de la candidatura al ayuntamiento de Valencia y eh, bueno pues conseguí en diversos problemas tecnológicos comentar -vos. que de la emisora Radio Clara han complicat les coses però mmm, en un treball de bon matí s'ha pogut resoldre en part i tenim una certa normalitat no sentireu avui cortinetes, vegeu que no tenim els cascos posats i tenim a Manolo i a Joan que estan en el control eh, aïllats i avui utilitzarem la llengua de signes per a poder entendre-nos <laughs> eh, y y bueno, pues la calidad del audio esperen que siga bona, dir-vos que no esteu en ni tenen streaming, pero que eh esta vesplan revisarem el show y eh farem la edició i pensarem en el canal de YouTube i en la web de Asicom. Bueno, pues benvinguda Maite, molte gràcies per estar aquí nosaltres. Moltes gràcies. Bueno, eh presentes tu a eh, Maite. Anem primer amb el sumari, que això de no tindre cascos mos està descolocant <laughs> un poquet, <laughs> té molt, molt de silenci molt a la sala. Primer anirem, com sempre, amb el xarrem, en aquesta ocasió amb Maite Ibáñez. Després, com ja és habitual, tenim la píndola pel Valencià, que anirà sobre oralitats i altres temes d'agenda inclús l'Audiocat, el festival de Radio City i molt més, moltes més coses que ens contarà Francesc Fenollosa. I per a finalitzar, l'agenda de SICOM. I ara, pues, sense més, sense cortineta i sense, I sense més, i eh, anem, anem, amb el xerrem amb Maite Ibáñez Jiménez. Maite, eh, Bueno, ara t'anem a demanar que te presentes tu, però és molt dura això de com no se presenta a si mateix, no? Sí que hem estat documentant, bueno, ja te coneixem de, de fa anys, però hem estat documentant. Curiosament, en el LinkedIn figura com a crítica d'art i gestora cultural, però a més... A més, avui l'hem convidat com a persona, perquè volem conèixer a les persones que, que van a dur el futur d'esta ciutat, i com a, en este cas com la tercera en la llista municipal del Partit Socialista i que en l'actual legislatura ja has tingut un ampli ventall de responsabilitats tinc a dir que consultant la pàgina web mateix de l'Ajuntament regidora eh, delegada d'educació Acció Cultural, Juventut, Cooperació i Desenvolupament d'Immigració I, clar, presidenta del Consell Escolar Municipal i un montó, un fum, que eh, penjarem en la web de d'aquestes sí. altres responsabilitats. Per tant, un luxe tindre-te així, Maite. Sí, així és. Maite, eh, anem a entrar una via personal. Eh, Enguany complirà, no els té encara, 50 años, que es una época de madurez. ¿eh? Bueno, bueno. <risa> Eso <risa> que no se dio. Pero... No, todavía no me lo habían dicho los medios, pero bueno, sí, venga, vamos allá. <laughs> y, y bueno, volvemos a ¿Vares en Valencia? Sí, en Valencia. Y, ¿En, en qué barrías, Biscut? ¿O en qué carrera, Juan Vares vivías y ahora en qué barrio vives? Sí, eh, yo siempre he vivido en el barrio de Zaidía. En la calle Almazora. Eh, ahí he estado pues toda la vida hasta que me independicé y mi primer destino fue el barrio de Ruzafa. Yo creo que como muchos cuando se independizan, verdad, tenemos ese interés por ese barrio. Eh, y actualmente llevo más de 10 años viviendo en Abastos. Ah molve, sea, Me gusta, me la... gusta el, con, el contexto de, de ciudad y, y poder eso llegar a los sitios prácticamente andando. O sigui, sea, de soc arrel de, de la ciutat de València per la qual cosa la coneixes perfectament a banda d'alguna estància a l'estranger de, de formació professional. Exacte. Molt bé. Bé, bueno, dir que, que la teua experiència professional la... hem mirat el currículum més ample, eres, eres He doctora. Hem arreplegat un munt d'informació. Comenta tu coses, comenta, Sara, de, lo que, de la seva trajectòria. Bueno, veiem que eres doctora en Història de l'Art per la Universitat de València i gestora cultural, docent durant 15 anys en el Diploma de Postgrau d'Educació Artística i Gestió de Museus, des de 2002 i fins a 2010 ho ha treballat com a tècnica de gestió cultural en el Centre Cultural de La Nau i el Palau de Cerveró de la Universitat de València i actualment ha obert un nou període com a responsable política en la gestió municipal. I bueno, i ja estàs en la regidoria de totes les àrees que hem comentat abans. Sobre totes aquestes coses que hem destacat, ¿Qué destaques tú de eh? la tuva trayectoria o cosas que yo me ha echado en la presentación? Pero con eso un poco más el tu perfil. Pues mira, de alguna manera, eh, yo creo que todo está conectado, porque realmente el llegar al, al momento político o a la visibilidad política llega eh, de una trayectoria, como habéis visto, pues desde el contexto de la universidad, eh, desde el contexto también asociativo. Porque también, eh, como habéis comentado, pues eh, pertenezco a asociaciones como Asociación Valenciana de Críticos de Arte, Mujeres en las Artes Visuales, y toda esa experiencia eh, realmente es lo que me ha permitido llegar aquí, eh, porque de alguna manera. Eh, siempre has estado eh, posicionada eh, y, y luchando ¿no? por, por una mejora en el contexto cultural de la ciudad. Eh, yo, además, eh, tuve bueno, la, la desgracia de estar esos 20 años del PP eh, trabajando eh, intensamente en el mundo de la cultura y conozco perfectamente las carencias y el desierto que hemos pasado y la importancia, por ejemplo, de lugares tan importantes como la Universidad Pública o el Centro Cultural ANAU, donde sabemos que muchas veces ocurrían proyectos solo en la ANAU, porque eh, en ese contexto político del partido popular no pueden ocurri ocurrir en otro lugar entonces de alguna manera todo se ha conectado y las, y las áreas que, que, que estoy gestionando también tienen mucha interrelación porque el mundo de la educación y la cultura tienen que ir de la mano igual como eh, cuestiones interculturales de cooperación o de inmigración y por supuesto la juventud entonces aunque parezca un, no sé un, un montón de, 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 exacto, de, de áreas pero realmente y luego el recorrido eh, de toda de las personas que me han acompañado, pues ha enriquecido eh, y me ha ayudado también a tener la experiencia de ahora poder dar este paso eh, desde este mandato pasado y el siguiente para poder estar también formando parte de, del Gobierno de la Ciudad. Sí, lo que está claro es que eres una persona que en el 2007 vares donar el pas de afiliarte al Partit Socialista y y bueno, pues a partir de ahí has tingut una trajectòria de ser responsable de la Comissió Executiva de la Ciutat en el 2013 y actualmente eres també des del 2017 la secretària a nivell autonòmic de l'Àrea de Patrimoni i de Mesos, pues la qual cosa eh, bueno, pues tens una implicació política eh també en la vida personal y a banda i mm, sa part que portes de cooperació pues, has, has estat en ACNUR en la xarxa Forum Unesco en CERAI eh, que, que realment eh, pensem que és una qüestió prou eh, contingent la teua activitat personal, professional i per això moltes vegades això que diguem que lo polític és personal i eh, la personal és polític no? bé, eh, d'alguna manera eh ¿Quiénes son este huesa Affisions? Te queda Temp pero afición. <laughs> me queda, me queda. Sí, bueno, realmente eh, como me decía una vez eh, Boque Boquebazan cuando estábamos en la Nau, eh, dice tú de pequeña ya eres así. En el sentido de que yo cuando ya estaba trabajando en la gestión cultural, pues me gustaría, me, me gustaba mucho participar de la vida cultural de la ciudad, sobre todo porque igual que cuando inaugurábamos nos gusta que, que vengan los compañeros a vernos y pues de la misma manera se agradece mucho. Y luego eh, pues eso conectar la ciudad. Y, y verdad, yo de aficiones, bueno, principalmente pues eh, cine, teatro, libros, deporte cuando puedo, alguna escapada, los viajes me encantan y ratito que puedo para también estar con, con amigos y familia porque yo creo que es muy importante y esa perspectiva de la vida política desde el entorno eh, de amigos, de familia y, y, y mirarlo de, desde ese punto de vista yo creo que también es muy importante. ¿Quién es por de eh, prácticas cuantos temas? Pues me gusta natación, ah, me gusta vale. natación. Sí, vale. porque además es muy completo y, y si no pues también aparatos en el gimnasio y eso para soltar ahí un poco la tensión, <laughs> la ¿verdad? Un poco la tensión, sí. pero la natación me encanta porque yo creo que es como un automasaje que da el agua y además cada vez me gusta más el mar. Lo reconozco vale. Que, vale. que el tema mediterráneo cada vez cada vez me tira más. Vale. ¿Y de, quién es el último libro que has leído? o quién te expenden de yechido? <laughs> pues a ver, mira, eh, el último que, que me he leído eh, se llama Agua y Jabón, es un ensayo de Marta Riezú que habla sobre el poder de la vida sencilla y la belleza, y me gustó mucho, la verdad. Y, y bueno, tengo ahí. Medio empezados, el último de Manuel vicen y también los cuentos, las historias de nuestro querido Pepe Rech, también, el de Conmigo no cuentes. Y uno de los que tengo, en cuanto pase este periodo así más intenso, es el último de, de Puri Mascarell, el de Mireya, que compré además en la fila del Libre y me apetece mucho también. O sea que tengo ahí bueno, varios pendientes, bien, faena, varios faenas faena, faena. si pero bueno, es placer, es placer, ¿eh? la lectura bueno, siempre... Bien. Bueno, i aquesta assignatura pendent que tens del valencià, què passa? Que quan, que, que, com te'l planteges, el de soltar-te algun dia a parlar de valencià? Pues bueno, ahí vamos. ahí vamos, porque bueno, eh, sí, es algo importante. Que además, eh, bueno, tengo que decir que, que yo parte de la carrera la hice en valenciano, eh, leo mucho en valenciano, eh, desde la vida política apoyo, por supuesto, pues desde eh, proyectos como Ayubabeu, Fuy, en fin, absolutamente la compra de Gibre Valenciano. Y luego lo de lo de hablar, bueno, pues sí, es algo pendiente, pero vamos ahí poco a poco, ¿eh? Pero eso eso no implica que no esté conectada y, y esté apoyando, por supuesto, y además me parece fundamental. Muy bien. Eh, passem una part ja més de contingut polític encara que com diem està tot connectat i dir, bueno, el, el lema de futur eh, el tema de campanya del Partit Socialista és el tema de futur que l'espera la ciutat de València si Sandra Gómez ha assumit l'alcaldia de l'Ajuntament que eh, dibuixem perquè clar, ha sigut molt bonic lo de recuperar el cartell del 79 que era esa imatge idíl·lica d'una ciutat diferent ¿Cómo podrías definir en, un, en una o dos imágenes? Tú quieres también dar plásticas y cuestiones ahí China. ¿no? En dos imágenes, a ver, yo creo que cada vez la ciudad tiene más luz. Y de hecho, este último cartel, esta adaptación de, de Virginia Lorente, así lo representa. Yo creo que ese primer cartel, el 79, implicaba un ciclo ilusionante. De la democracia, y ahora mismo hemos pasado un desierto y una transición muy gris, donde Valencia era conocida como la ciudad de la corrupción. Ahora somos la ciudad, una de las ciudades menos endeudadas de España. Hemos conseguido, por lo tanto, eh, recuperar el prestigio. Eh, abrir Valencia eh, y conectarla al Mediterráneo de verdad desde una buena gestión y por lo tanto eh, ahora ese siguiente cartel vuelve a ser una etapa de luz y una etapa muy ilusionante sobre todo participativa donde Valencia ya se va a posicionar y, y más después de esta pandemia también que nos ha hecho trabajar más intensamente eh, ciertas cuestiones ahora Valencia eh, va a empezar Finalmente, una etapa conectada con el siglo XXI y con la participación de la ciudadanía. Y, y, y la cara B sería: ¿qué futuro le espera a eh, esta ciudad si entra en la alcaldía María José Catalá? Pues yo, desde mi experiencia, además os lo digo directamente porque lo estoy viendo eh, en los plenos eh, constantemente: eh, eh, lo primero es que mm, esa, ese bloque, porque yo creo que tenemos que hablar de facciones, eh, es un bloque totalmente eh, rancio totalmente apartado de la realidad, eh, que además es un es un bloque que implica también eh, una suma de la ultraderecha eh, y que hay cuestiones fundamentales. Yo, por ejemplo, como responsable de cooperación, os puedo decir que la parte de cooperación ya no aparece, no ha aparecido en los Plenos en el apartado de cooperación, sino aparece directamente en Hacienda. Porque no, no se contempla, de hecho lo hemos visto en Alicante, cómo han dejado a un euro el presupuesto de cooperación que finalmente se ha aprobado o se ha, plagio, o sea, se ha copiado el que ya tenían y por lo tanto mm, ha seguido la misma partida presupuestaria pero en un inicio era un euro. O sea, imaginaos, cooperación, igualdad, cultura, eh, bienestar social, son cuestiones eh, que evidentemente mermarían muchísimo y algunas directamente desaparecen porque hay otras prioridades. Y, y lo hemos visto y lo hemos visto durante el gobierno en momentos de pandemia en momentos de pandemia yo siempre digo que ha sido muy importante eh, el gobierno de coalición que las cuestiones fundamentales no había que negociarlas ni ni había que defenderlas lo teníamos claro teníamos claro cuáles eran las prioridades la atención de personas que venían de Ucrania eh, por ejemplo el, el apoyo a la gente mayor el menchar a casa eh, el, el, cuestiones de apoyo sanitario es decir y, y de la otra manera Evidentemente no es que volveríamos mmm, al pasado, eh, volveríamos a, a, a un pasado eh, bastante más duro porque contaríamos con la otra derecha. Y el vídeo de campaña, el vídeo oficial del PSPV PSOE deja muy claro eh, esta diferencia entre el futuro que podría ser, que ya está siguiente en el Partido Socialista, en el Partido de Izquierda y el pasado, como comentas, también sobre todo destaca la época de, de corrupción, ¿no? Que hay, que venim, venim d'ahir, se ha pogut oblidar molt ràpid en estos anys, però que, bueno, jo crec que també ve bé recordar quin, era, quin ha sigut el passat, sobretot per a gent nova que va votar, la gent més jove, no? que, que tinga referència de què va ser i se, i se govern tan llarg. És important, sobretot, perquè, a més, són les mesmes persones. Sabemos en les imatges a Maria José Català, eh con Camps y y és la misma candidata, és a dir, eh no podem dir ni ni siquiera que hi ha una renovació, per lo tanto, jo crec que la imatge és molt clara en aquest sentit. Sí, una Maria José Català que heu posat el dit en la Nafra en ocasions que que continua, mm. està en les Corts està en l'Ajuntament i a més, eh treballa en la viu que eh, va privatitzar ella i la qual cosa és molt sòspitos, però bueno, dissem ahí. Bueno, parlem de de i a la vegada hem de ser crítics. Aquest este programa i esta ràdio és crítica. Hem tirat de menys, i així ho anem a plantejar a totes les candidatures, la manca de la rendició de comptes. Mm. Eh, eh, un bon govern, un govern obert, eh, va haver un acord mm, interessant del Rialto, s'ha dit del Rialto, uns acpunts del govern, però hem tirat de menys com a ciutadans dir què és el que s'ha fet, què és el que no s'ha fet i per què, perquè de mm. lo que s'acorda a lo que se pot fer logo hi ha altres prioritats ara parlarem d'alguna qüestió, però com tenim tant de mogolló, mm -hmm. anem a començar per les àrees que tu has estat eh cultura, joventut, educació, mm. eh migracions i cooperació, eh per a parlar de futur o sea, mesures però mm -hmm. algunes coses que estan escomençades i que pots també contarnos contar-nos mm -hmm. mm, en què coses estàs contenta en què coses mm, eh, faria falta haver anat més i per tant imaginem que estan en el programa i mm -hmm. ha de més. per exemple, s'ha parlat d'uns eh, nous equipaments eh, que ens agradaria dir a veure què ens contaràs la casa del rellotger que recentment s'ha llevat el llençol o la, la tela mm -hmm. que el tapava mm -hmm. el pla d'usos de Sant Vicent de la Roqueta mm -hmm. eh, encara que sona manita això de recuperar la Ceramo, que sí que heu plantejat, però si ara va de bo, convencemos nos eh, d'això, hi ha altres equip equipaments culturals que, que n'hi han previstos, per exemple, en l'any 2020 s'anuncia ja el centre de producció d'arts escèniques junt al Teatre Musical en les Naus de Maria Cobert. Eh, en quina situació estan tots aquests equipaments? Pues a ver, bueno, la casa del relojero, como bien has dicho, bueno, pues ya hemos podido ver ¿no? el, el resultado eh, y evidentemente eh, va a ser un resultado sociocultural para la ciudad. Eh, hablando con, con los colectivos eh, culturales, con las industrias culturales, eh, sí que se echaba de menos, eh, tanto para visitantes, turistas, eh, gente de la ciudad, un lugar eh, que reuniera la información de toda la oferta cultural como vemos en otras ciudades, eh, incluso para la venta de entradas de última hora en teatros muchas veces, tú llegas a la ciudad y dices, ¿hoy qué puedo ver? Tanto de festivales, de... Entonces, eh, ese edificio, entre otras cosas, eh, se va a destinar a dar esa información eh, precisamente por las características del propio edificio. Si lo habéis visto, eh, es muy estrecho, es, vamos, una maravilla, pero no, eh, no permite hacer eh, actividades de, de mucho aforo. Por lo tanto, este tipo de, de información y de visibilidad, y además en el punto estratégico donde está, sí que nos va a facilitar eh, ese tipo de, de servicio, ¿no? Por así decirlo, tanto para la oferta cultural de la ciudad como para la gente y los que estemos aquí y queramos eh, visitarlo. En cuanto a San Vicente de la Roqueta, eh, sí que tenemos como finalidad que reúna eh, los servicios en torno a, a las actividades culturales. Hablamos de eh, acción cultural, eh, recursos culturales eh, y cultura festiva. Lo teníamos como, como objetivo precisamente mmm, porque una de las finalidades era construir esa ventanilla única que permitirá al sector eh, llegar a un lugar donde todos los técnicos profesionales les pudieran orientar en, en cualquier proyecto cultural. ¿no? En este caso va a haber una parte que sí que va a ser de conservación y de <coughs> puesta en valor del propio edificio. i de la pròpia tradició ¿no? de Sant Vicenç de la Roqueta i el resto seria destinat a aquests usos això, I... això que dius és molt interessant perquè te pogut dir que una experiència que hem tingut fa poc eh, amics de Belluters, hem organitzat un concert el dimecres passat amb el Conservatori de, eh, de Música de la plaça Viriato i bueno, dificultats de l'Ajuntament de la Junta de Districte, permís de d'ocupació i tal, no ha pogut ser és a dir, increïble, està aprovat el pressupost i tot i una feina d'un grup de 15.000 persones que havien enllaçat els comerços etc, la burrogràcia municipal sí, sí. Eh, ha impedit això, és a dir, que sí que és molt important perquè Eh, ese tema de que eh, ciudadanos y ciudadanas que se organicen para hacer actividad cultural es una lástima que no se potencie en una gestión efectiva y de crear sinergias, ¿no? Exacto. Esa es la finalidad y además también respondiendo a la demanda del sector que pedía esa ventanilla única, porque bueno, además también Valencia es importante por sus festivales urbanos y, y sí que es cierto que cada vez se despliegan a más barrios y tenemos que dar facilidades para que esa gestión se pueda hacer correctamente. Y en cuanto a, a la ceramo, que también eh, estaba pendiente, ¿no? Eh, esa finalización de, de todo el proceso de rehabilitación, eh, sí que tendrá uso sociocultural. Eh, para el barrio, pero también queremos conectarlo con su historia, con su historia eh, peculiar, eh, como es el mundo de la cerámica, y también a través de la Universidad Politécnica de Valencia y del eh, Museo González Martí, pues también habilitaremos una parte de la Ceramo para que siga contando el relato de la historia de la cerámica en nuestra ciudad, que, y es la historia del edificio realmente. molt interessant, veient de del museu per exemple que manises de ceràmica perquè pues que connecta mm. la realitat de l'entorn amb eh, l'actualitat i el futur inclús Vull dir, sí. que, molt, molt interessant i què ens dius de, de, de les naus de Maria Cuber? Pues ese centro de producción de artes escénicas Bombalino, que sabéis que se ha puesto ese nombre como homenaje ¿eh? a, a uno de los iniciadores de, del Teatro de la Estrella, junto con Cuchufleta, que es eh, el otro personaje. Eh, presentamos eh, a finales del año pasado ya la redacción del proyecto. Además, un proyecto que ha contado con la colaboración de todo el tejido asociativo, porque queríamos que fuera un proyecto que, que, que reuniera las características para que ese espacio eh, Sirviera realmente, es decir, pues cuestiones técnicas como anclajes para la gente de circo, un suelo con una tarima, con unas características para la gente de danza, de manera que eh, una vez que este año ya iniciemos las obras, esté lo más detallado posible cuál va a ser su, su función. Lo presentamos a todos. Eh, y, y bueno la verdad es que la respuesta fue muy buena y dentro de, de lo que es el entorno junto con el teatro musical y también la Mutant, pero principalmente el musica musical y también eh, la plaza Calabuch eh, se va a se va a crear un, una zona muy interesante para visibilizar las artes escénicas y también dinamizar el barrio. ¿Cuándo pensé que la programación de acuerdo ...a la contratación de la obra y tal, estará acabada para poder comenzar? Vamos a ver el año que viene. Y sobre muy todo bé. también cumpliendo, si no me equivoco, el centenario de las naves, ah, que bien. es en el 24. Ve eh, sobre cultura, continuando en cultura, eh, pensé en de los movimientos asociativos, que se actúa sobre la oferta. està molt bé, que no s'actua bé perquè sols està València Cultural una web que està més eh, poc coneguda i el, el, el crear el centre del relotger, però també com actuar sobre la demanda, és a dir què, què sabem de la dieta cultural que, que està obtenint la ciutadania de la ciutat, perquè no sols és esperar al mercat, que està molt bé crear sinergies en la gent que actua sinó ...también como una obligación de la administración pública... ...de decir quién es la dieta cultural... ...y qué haría falta en esa dieta cultural... ...qué planteamientos o qué planes... ...tienen en ese sentido. Pues eh, hemos visto... ...durante esos cuatro años, por ejemplo... ...la importancia de las bibliotecas municipales... ...de la red de bibliotecas... ...son 33... Eh, ...están en casi todos los distritos... ...y realmente se han convertido en pequeños centros culturales... Eh, ...que además de, de dar el servicio... ...evidentemente de préstamo... Eh, se han dinamizado mucho las actividades como por ejemplo los clubes de lectura. Ahí hemos visto eh, que son espacios intergeneracionales que permite además, pues eso, luchar contra la soledad, aparte de poner en valor también eh, eh, todo el relato ¿no? de, que nos traen los libros, y eso sí que, y además ha sido también dentro del barómetro eh, municipal uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía. Por lo tanto, ahí queremos poner el foco y por eso también, como propuesta, hemos incluido un plan municipal de fomento a la lectura, que no solamente incluye en las bibliotecas municipales, sino también, eh, con un plan director que ya estamos empezando a redactar, sino también incluyan eh, las bibliotecas escolares, nos parece fundamental que también eh, participen, eh, las editoriales, las librerías, que hay que poner en valor el trabajo que están haciendo de actividades complementarias a su trabajo cada vez cada mes, ¿no? En pueblos sí. y todo te ves les librerías han aumentado a su oferta Efectivamente, cultural ¿eh? trayendo además autores que sí. queremos también apoyar eh, esa dinamización eh, y luego también los festivales de literatura hay unos festivales literarios tenemos desde Valencia Negra que ahora mismo está en marcha eh, vociferio eh, Jaleo, en fin hay muchos y queremos ese plan que contemple todo porque hemos visto la importancia y sobre todo también lo detectamos en la pandemia, la importancia que era la lectura y el incremento que hubo, por ejemplo, de la red de Biblio, que era lectura online, de, de uh -huh. libros para lectura, y a partir de ahí lo vemos. Y luego también otra cuestión importante es la dotación de los barrios. Eh, queremos generar eh, una red eh, dotacional de barrios donde todos puedan disponer de espacios culturales eh, y no hay esas desigualdades porque, además, recuerdo alguna intervención del profesor Ariño cuando decía que las desigualdades eh, se, se pueden eh, diagnosticar o valorar desde el punto de vista social, económico, pero no cultural. Entonces queremos hacer un diagnóstico también de las carencias culturales para que realmente la cultura llegue a todos y luego también hay una parte de cultura inclusiva fundamental y sostenible que también por eso hemos incluido eh, conectar con ese documento que está haciendo el Ministerio del Libro Verde del Patrimonio Cultural para generar eh, dentro de la ciudad de Valencia también una revisión de las acciones más sostenibles para los espacios culturales. Muy interesante porque en esa línea era la pregunta, es decir, que ¿quiénes son eh, las situaciones De, de real, N hi ha una oferta que el mercat ofereix parlar del mercat en general, però què és el que està aplegant i sobretot per a veure les diferències dir que és molt interessant el tema de biblioteques, ha hagut una crítica permanent de que hi ha poca eh, economia de fet, recordem que eh, governs del PP van renunciar a alguns tipus d'ajudes del Ministeri però bueno, els 140.000 euros que, que s'han dotat eh, és, és molt sí. important que, a més, el 30% són en lectura en valencià. El club de lectura, nosaltres, com a SICOM, mantenim un club de lectura que el coordina Pepa eh, García sobre, eh, sobre memòria democràtica i està mm -hmm. funcionant molt bé en Muy la biblioteca d'abastos i mm, volem estendre més, clar, hi fa falta dotació per tindre els 20 o 30 llibres iguals que te fan falta, però, bueno, funciona molt bé i la gent de biblioteca és interessant. I, a més, vos animem a lo de biblioteques inquietes, no?, que el mm -hmm. col·legi ha, ha espentat i realment és una revolució perquè les biblioteques se poden constituir uns centres de coneixement, de, de trobada, etc. la qual cosa és carregar a, a l'equip tècnic però sí. molts de l'equip tècnic estan molt sí. interessats i interessades, sobretot sí. perquè són quasi tot dones eh, en el tema no? o sigui que, que molt xulo Bueno, de, de altres línies de, de cultura, està clar que s'ha augmentat quasi el 50% la dotació per a les ajudes a arts escèniques en general, creguem que, que no és suficient encara, però és molt important. Mm -hmm. Ahir sí que preguntàvem el tema de eh, s'ha fet algun acord per a utilitzar els espais municipals, que és també dir, bueno, no, no tenim que inventar moltes vegades coses, sinó què és el que tenim i posar a disposició. Eh, per exemple, a l'Escola Superior d'Arts Escèniques eh, li oferiu la Mutant i el Musical per que els alumnes facin les seues obres allí i d'alguna manera dir com és possible que això no se pugui oferir també, aquests espais n'hi ha molts espais, tenim la Rambleta també, en sí. uns determinats dies, sí. n'hi ha espais de salons d'actes que estan tancats de l'Ajuntament, etc, però el que seria... Eh... asociaciones, centros educativos y demás. Pensemos que es una línea que sería muy interesante. No sé con BCWSO porque. Sí, y sobre todo, como bien dices, teniendo además la respuesta de la ciudadanía que quiere, que quiere participar, que yo creo que eso es lo más importante. Eh, sí que es cierto que la ampliación de, de más espacios y luego también dotándolos para que. Las demandas puedan tener esa, esa respuesta es importante eh, también generar ¿no? un, un listado un poco de la disponibilidad porque sí que es cierto que a veces los teatros municipales a ver intentan responder pero también hay una programación propia que tienen que definir claro. luego están también los festivales y luego eh, muchas veces acogen pues eh, cualquier participación también de los barrios pero sí que es cierto que esas carencias se tienen que suplir y poder ampliar no siendo que además hay tanta gente en ese sentido, una, una pincelada que también hemos incluido en el programa y que vamos a comenzar con los eh, colegios municipales es abrir los patios. Esa parte también eh, era muy importante, es algo, una demanda histórica, eh, ahí sí que estamos eh, coordinados con consellería, hemos hablado también con Miguel Soler, porque es una demanda histórica, claro. pero claro, hay unos patios eh, en los colegios, incluso en barrios que a lo mejor no, no disponen de, de, de parques, eh, que se pueden utilizar pues, para hacer eh, música, teatro, eh, actividades deportivas, y es también una de las líneas que queremos hacer precisamente por lo que comentabas de esos espacios cerrados que podrían tener otros usos mucho más eh, conectados, ¿no? con las necesidades claro. de la ciudadanía. Y ese tema pensé pensión que es fundamental con sí. una ciudad consolidada, eh a veces no aprovechar los recursos, tal vez por la estructura departamental que tiene la administración, ¿no? Que cada uno... esto es de la Chenelita, esto es de la Chuntan y esto es del área de no sé, de la delegación de Sport o de sí. la delegación de, sí. mes, ¿no? Bueno, por ejemplo, Continuant amb biblioteques, que volia comentar teu, eh, algunes ciutats, i ho han fet l'experiència, les biblioteques han fet el mercat solidari, de, mm -hmm. de, molt interessant, de llibres usats. Sí. Alguna associació, per exemple, Belluters, amics de Belluters, han posat en marxa una caseta itinerant d'intercanvi de llibres, i està funcionant molt bé. Això estaria molt bé que des de eh, les biblioteques o des de la ciutadania, aquests espais d'intercanvi, que alguna gent mos deia esteu locos perquè el primer dia van a furtar hasta la caseta no? hem arribat als comerços de la zona i, i cada vegada, cada dos mesos un bar eh, manté eh, la caseta, la guarda i, ha, i, i ten, estem sempre reposant llibres ja que sí. eh, és una línia interessant de, de l'altre que estaven comentant és a dir eh, l'utilització de l'espai municipal és increïble en Ciutat Vella, per exemple T'ho deixei perquè seria un gran element, eh? que no l'hem aconseguit, però l'Institut del Carmen té un pati bestial. És un institut que està dedicat sobretot a la gent que estudia en el conservatori, per tant, a les dos se tanca. Té un pati bestial. En una porteta que dona al doctor Chiarri, que està la Fundació Esportiva Municipal, que té una instal·lació de la piscina municipal i un xigotet. Com és possible que en tota ciutat vella ja no hi espai no se poguera fer un poliesportiu cobert que per el dia l'utilitza, fins a les dues l'utilitza l'institut, i per la vesprà i caps de setmana eh, tota la ciutadania. Per exemple, és, és, és una qüestió, és una tonteria, clar. Mm. Ahí està la conselleria, està l'Ajuntament, està... però ixe, ixe, sí, sí, sí. Eh, jo crec que si escoltant a la ciutadania que veu aquestes coses des del punt de vista centrat en la persona, seria eh, increïble, no? En aquest sentit, també, en Ciutat Vella, sí que me gustaría destacar que hem activat el mesón de Morella, Eh, bueno, está conectado a la Concejalía de Juventud, pero realmente es para actividades de jóvenes y también para el barrio. Y de hecho, eh, la Junta de Distrito de Situación Bella ha hecho alguna exposición y, y ahora sí que lo, lo tenemos... Eh, de manera constante eh, para tener un horario establecido y para asentar realmente una programación. Yo creo que son retos lo que dices de abrir espacios y poder eh, conectarlos con los barrios. Muy bien. Eh, no tengo muy cortinetes porque he el problema técnico, pero tenemos alguna pregunta sí, que hemos aplegado. En este preguntas sobre la ampliación del port de Valencia y la posición del PSOE y también otra pregunta que diu qué autocrítica haría de sus carpetes, sino del, del gobierno del Ayuntamiento en general, o sea, no del este áreas sino del gobierno del Ayuntamiento en general, o sea, por una parte nos pregunten por la posición del SO en la ampliación del port y después autocrítica general del Ayuntamiento de Valencia Muy bien, pues eh, a ver, empezando por, por el puerto, eh, bueno eh, desde el Partido Socialista eh, siempre hemos defendido eh, que esa ampliación eh, se garantice eh, siguiendo los requisitos eh, medioambientales, ¿no? Que, que no haya ninguna merma por esa parte. Y, de hecho, siempre hemos votado con nuestros socios de gobierno con compromiso en esa línea. Eh, ahora mismo, en estos momentos, no hay ningún documento de afección eh, que, por lo tanto, implique lo contrario. Hemos valorado, eh, por lo tanto, esta línea. Y luego también me gustaría eh, destacar, eh, el nuevo presidente Joan Calabuch, que también eh, está implicado, es una persona de consenso y, sin duda, va a garantizar eh, que esa ampliación eh, contenga todas las medidas medioambientales y de sostenibilidad, que, desde luego, es lo que queremos. Eh, en cuanto a la crítica, perdón. Eh, bueno, yo creo que la crítica eh, puede ser el, el, el que está en mandato. Eh, ha pasado volando eh, con una pandemia y una guerra de Ucrania que nos ha impedido eh, poder avanzar en, en muchas cuestiones. Sabemos que la Administración lleva unos tiempos. Eh, que además me gustaría también destacar que nos hemos encontrado con unas carencias importantes de personal porque el Partido Popular no abría bolsas ni generaba eh, oposiciones para plazas, con lo cual ha habido ahora una serie de jubilaciones, etcétera, ¿no? Y, y ese, ese vacío se ha notado, por lo tanto, esa parte es, estamos intentando eh, poderla eh, responder, poder resolver. Y, y ha habido cuestiones que, que, bueno, que no hemos podido finalizar, eh, pero. Mmm, de alguna manera, eh, sí que la, la parte de, de la gestión de, de, de esa crisis yo creo que se ha podido responder con, con ciertas garantías y eso es lo importante. Pero como autocrítica, eh, quizá sería eso a, a nivel global ¿eh? y a nivel particular. Si sí queréis, os cuento más cosas, pero a nivel global yo creo que, que nos ha faltado eso, tiempo para cerrar cosas. que des de logo, la las vamos a lo vamos a tenir a partir de de maig para que vean la luz, sin duda. En s'arriben més preguntes, no sé si les fem ara este eh, este blog a un de... altre tema i ara fem la pregunta. Vale. Eh, cooperació i migració, que teu. Aquí són els principals reptes i, i d'alguna forma emos feran a plegar alternativa n'hi ha al CIES Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, cooperación Migración, la verdad es que es un área muy importante. Muy importante porque implica no solamente la gestión eh, de la llegada eh, de personas, porque realmente el calle es la puerta de entrada de la ciudad. Eh, no solo implica el trabajo colaborativo con la coordinadora de ONGDs, sino implica un trabajo de sensibilización. Y eso es muy importante. Porque estamos luchando contra la xenofobia, contra el racismo, contra la islamofobia, muchas veces eh, desde las redes sociales o a través, eh, en este caso, de, de impulsar la a pucha otro contra el racismo que lo hacemos a través de los, de los, principalmente de los institutos. Entonces es un es un área muy importante porque porque genera eh, una, una diversidad de cuestiones que tenemos que trabajar toda la ciudadanía. Eh, ahí, como... es, ahí es muy interesante que EUSIGNATE, la cor a la coordinadora valenciana ONCEDES, ¿no? Para trabajar conjuntamente. Efectivamente, lo, lo hemos vuelto a afirmar. Eh, tenemos ese horizonte del 07 fundamental, el trabajar conjuntamente con ellos, el garantizar también, por lo que decíamos antes, eh, una burocracia más adaptada a las necesidades de, de los planes de cooperación eh, y luego también visibilizar Valencia como ciudad comercio justa. Y, y esa compra, compra pública sostenible eh, consideramos que es, que es fundamental. Eh, otras cuestiones eh, las vamos a abordar y bueno, las, las estamos trabajando también con el Gobierno Central, como puede ser la cuestión de los CIES, porque evidentemente eh, hay un trabajo en cuanto a inmigración que, que tenemos que seguir desarrollando juntos. i l'altra àrea, educació que, que és una àrea curiosa eh, perquè tens per ahí des de projectes emblemàtics com Ciutat Educaora com la transformació dels patis com... no sé d'alguna manera per no, no sabem per què no hi ha pla d'infància per a tota la ciutat no sabem ni si sentit perquè com està dividit pareix que menors és més de l'àrea de benestar però pensem que sí que faria falta i una pregunta també que te deixem ahir és Té sentit avui en dia eh, mantindre tres centres de primària de titularitat municipal quan hi ha una xarxa pública? O sigui, sea, com, com està aquesta situació? Pero bueno, educación general, ¿qué hemos vivido? Sí, eh, bueno, pues efectivamente es otra de las áreas también transversales que implica muchas, muchas cuestiones. Que hemos avanzado en, en algunas, como por ejemplo, aumento de ese cheque escolar a un millón de euros realmente desde este mandato. Yo creo que el objetivo es esa escolarización de 0 a 3 años, aunque ahora ya empieza a llegar 2-3, vamos a estar trabajando en 0-3. Eh, también otra cuestión como absentismo escolar. Hemos eh, estado en esa línea trabajando con los técnicos, porque es fundamental que, que, se, que vamos que, que reduzcamos el absentismo escolar. Eh, también mmm, la red de huertos escolares yo creo que es una línea y además conectado con la red de huertos escolares esa alimentación saludable y sostenible que hemos incluido en los pliegos de los comedores escolares eh, y como objetivos pues evidentemente aparte de esa escolarización o esos espacios abiertos que habías comentado eh, nuevas escoletas tenemos ahí la de Cabañal también en su en su desarrollo no en su proceso y la de Malilla que también tenemos eh, la ubicación y ya estamos empezando a a trabajar con con la redacción licitación etcétera para tenerlo todo todo a punto en cuanto a a la red que comentas ¿no? de tanto de escuelas infantiles eh, municipales como escuelas municipales eh, es una manera también de, de iniciar proyectos piloto nos ha servido, por ejemplo, las tres escuelas eh, municipales eh, para mmm, iniciar algunas acciones. Por ejemplo, estamos trabajando con eh, proyectos de Yo Ingeniera. Eh, ahora mismo también con la COSUMUBAL, con la coordinadora de sociedades musicales, iniciando eh, proyectos educativos para, para niños y niñas. Entonces, eh, yo creo que, que es una línea de trabajo que nos permite iniciar eh, un camino. Que luego se pueda eh, replicar en la ciudad en coordinación, evidentemente, con la consellería. Entonces, lo veo una, una cuestión positiva, eh, abordable desde la ciudad y, sobre todo, que inicia un camino para poder hacer proyectos. Ahir m'ho estem quedant sense temps perquè és apassionant la quantitat de coses que portes. L'altre dia en un dels debats de campanya eh, electoral mm, català eh, acusava al Partit Socialista de no haver construït, de no haver fet més centres, etc. Eh, quan hi ha un pla edificant que sí que s'ha reformat, s'ha millorat. compta-nos un flash d'això. Pues el Plan DIFICAN, que también ellos están en contra, lo que permite es eh, poder ampliar, renovar, eh, toda la red y sobre todo en colaboración con la consejería. Yo creo que aquí es fundamental eh, trabajar conjuntamente, eh, dar calidad a la enseñanza, no mandar a los niños que vayan con el táper al colegio, como hacía ella, eh, garantizar ese comedor escolar, eh, la asercia de libres, eh, y sobre todo la conciliación. Hay una cuestión importante en esa defensa de 0 a tres años que va por un lado a la conciliación y luego también la defensa de la educación infantil desde las edades más tempranas porque se ha demostrado que ese estímulo para los niños desde bebés les permite socializarse ampliar eh, conocimientos y conectarse más con la realidad por lo tanto estamos trabajando por la calidad y evidentemente ella está en otra liga no tiene nada que ver con esto. estem aplegant al final del programa i ens queden moltíssimes coses però no, mm, volíem preguntar-te perquè clar, ves en representació de la candidatura però ahir n'hi ha una candidata que aspira a ser l'alcaldessa la, que inclús ha dit que, si, que ella vol ser l'alcaldessa i que tu seràs la tinent alcalde de tota l'àrea de cultura que això és un tema que no ens dona temps a entrar no? eh, què característiques destacaries eh, en positiu, clar eh, de, de Sandra Gómez? Pues mira, yo os puedo decir, porque además eh, la conozco de trabajar estos cuatro años directamente, que me ha sorprendido muchísimo su capacidad de trabajo. Eh, es una persona que conoce la ciudad, eh, no solamente eh, porque mm, ha llevado áreas tan importantes como puede ser policía, turismo, ahora mismo urbanismo, sino porque es una persona que pisa la ciudad, que se conoce los barrios, eh, que tiene mucha empatía con la ciudadanía, que yo creo que es muy importante que, que una alcaldesa pueda tener ese feedback y, y esa comunicación tan importante y tiene ganas. Y además ha gestionado bien. Por lo tanto, es que mi valoración es muy positiva. Trabajar con ella es un placer. Es una persona muy trabajadora y muy exigente eh, y sin duda va a ser una alcaldesa magnífica porque ha trabajado realmente para la reconstrucción de la ciudad. Y hablo de la reconstrucción porque previamente ya sabemos de dónde veníamos. Eh, es muy, muy complicado, ¿no? pero te demandarían eh... alguna de les grans propostes que diferencien el programa electoral del PSP PSOE amb, de la part de la ciutat de València de la resta de programes o sigui, sea, quines dos, tres, quatre perquè clar, hi ha un munt de lliners de que per ser en la pàgina web posarem el programa electoral, l'enllaç al programa electoral perquè aquí no, no dona temps, però què coses podries dir que podrien il·lusionar més o que són eh, realment que sonen diferent a el que habitualment s'ha dit? Yo creo que se podrían englobar en una propuesta de calidad de vida para la ciudadanía. Calidad de vida eh, en general, porque cuando decimos que Valencia es una ciudad para vivir y lo dicen los rankings, es que queremos que lo diga la ciudadanía. Y, en ese sentido, la calidad de vida implica eh, la defensa de la ciudad en quince minutos, eh, la defensa de completar ese jardín del turia tan importante y, se, y tomar el testigo de lo que fue ese momento en la ciudad, una movilidad eh, sostenible, eh, una ciudad eh, que, que visibiliza el sentido de los cuidados, que cuidar no sea una carga sino que también sea una responsabilidad por parte de la administración que integre a, a los mayores porque yo creo que, que ahora mismo es fundamental tener esa apreciación ampliando centros de día y trabajando más directamente con ellos como estamos haciendo y los jóvenes y sobre todo generando oportunidades también eh, para las empresas las industrias creativas y en general eh, para generar empleo. yo creo que son unas líneas fundamentales que hablamos en general de una calidad de vida que tenga la ciudadanía y sobre todo que valencia sea un modelo de ciudad como ya lo está siendo. Volve Maite, pues se al al final, pero ahora te volví a endisar eh, a pregunta y después acabar en un alegato final que hemos pugues convencer para echarse el voto, que ahora está en campaña electoral ya y ya se puede mandar el voto. Ahora, alguna pregunta que hemos aplegado. Sí, el soyens de Radio Clara, están activos, siempre pregunten. Y en Maite, como presidenta de la JMD Exposición, ¿qué opina del poco debate participativo que está llevándose a cabo sobre el pay de Benimaclet? Y que los últimos movimientos desde el ayuntamiento ha sido una reunión abierta a la ciudadanía con un aforo mínimo donde una gran mayoría ciudadana no pudo acceder. Bueno, pues el país de Benimaclet la verdad es que eh, parte de hace ya unos años eh, esas consultas a, al tejido asociativo. Eh, hubo una primera hace unos años cuando además estaba el concejal Sarría. Eh, se inició un proceso de participación dentro de las asociaciones del barrio. Ese, eh, ese resultado sirvió de base para, para redactar el plan, es decir, se ha tenido en cuenta en ese momento eh, cualquier medida ¿no? que, que se había planteado. Mmm, Hubo una segunda encuesta reglada, una segunda consulta, que fue una encuesta pues, de hacia el barrio sobre el interés del equipamiento, de las necesidades globales. Y eh, la última eh, fase, que es de la que también hacen referencia, que fue en la Biblioteca Carola Rech, eh, fue a modo de taller, a modo de taller para eh, preguntas sobre cuestiones concretas, eh, sobre cómo salvar la cicatriz de la autopista, huertos urbanos, etc. Es decir, ha habido un proceso participativo que se ha generado eh, desde hace unos años que cada vez está perfilando más el modelo que queremos y sobre todo se está haciendo con el barrio y con los vecinos y vecinas. Eh, no, no estamos trabajando en ningún momento de, de espaldas a la ciudad y por lo tanto el resultado va a ser un resultado consensuado y acorde también con las necesidades y con las opiniones de los vecinos y vecinas. Doncs si vols que passem ja els al·legats finals... Eh, sí, bueno, pues convencemos de... Eh, tens ara un minutet per a dir, per a el programa i sobretot, pues bueno, per a llançar la proposta perquè és millor l'oferta o la proposta que fa el Partit Socialista a la ciutadania, inclús alguna de la que ens escolta pot ser que siguen abstencionistes perquè estan dient que encara n'hi ha un munt de gent que falta per... que no s'ha pronunciat i per tant, pues bueno, aprofitar. Jo crec que, que en esta campanya hi hay... recordo bueno, Ojo, las palabras de Sandra Gómez eh, se vota eh, futuro o pasado pero de una manera muy clara porque los del pasado son los mismos protagonistas yo quiero eh, hacer recordar no de dónde veníamos ha costado mucho llegar donde estamos, ha costado mucho considerar que Valencia es una de las ciudades menos endeudadas de España, que no se, nos, no se nos conozca por la corrupción, que, que aportemos calidad de vida a la ciudadanía eh, y, por lo tanto, eh, la participación y la votación es fundamental. Es fundamental porque, en este caso, no es que volvier, volveríamos a, al momento anterior, es que, mh, insisto. Eh, la ultraderecha eh, quiere participar y entonces sería romper eh, con, con una línea de desarrollo fundamental que ahora mismo tiene la ciudad de Valencia que, que no podemos, no podemos. Por lo tanto, yo quiero invitar a la gente a que vote al Partido Socialista, que vote al PSPB, eh, por las aportaciones que hemos hecho, por la buena gestión que hemos hecho. Nos queda mucho por hacer, sin duda, hay que hacer autocrítica, pero eh, nada que ver con el proceso anterior que ha costado tanto, tanto eh, llegar a, a donde estamos ahora. Pues Maite Ibáñez Jiménez, moltíssimes gràcies, candidata número 3 en la llista del Partit Socialista, i, bueno, pues que sort i que vagi bé. Esperem el dia 28 que tinguem un govern de progrés. Moltes gràcies a vosaltres. Ara vale, eh, eh, anem a ser el Clara, clara i transparent. Valencià. Índoles pel Valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià, ve farcit de notícies i de novetats. Per tant, anem de seguida a comentar-vos-les. Divendres prop passat es van atorgar els premis del 21è Festival Internacional de Curometratges en Radio City a la sala A dels cinemes ABC Park, a la ciutat de València. Val a dir que els premis atorgats per l'AIFA, l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, i del festival Tirant Avant, foren per a Hàbitat, d'Helena Escura, com a premi al curtmetratge Valencià 2023 i també per a El Maestrat Filmat, de Fermín Sales i Segarra, com a premi al curtmetratge en Valencià. També hi hagueren dues mencions especials, una per a el curtmetratge Huelo, de Víctor Blanes i Picó, i La Gàbia, de Dana Liaga. Per altra banda, dissabte de vesprada es va celebrar la segona ronda de rondalles a la ciutat d'Oliva. És una iniciativa de l'Associació Veïnal i Cultural El Palau. La mateixa associació, al seu compte de Facebook, ens explica que Ronda de Rondalles és una iniciativa per descobrir també els nostres carrers i per revitalitzar el Raval i la Vila, el nostre centre històric. La iniciativa consistís justament en recórrer el centre històric de la ciutat a través de contar, d'interpretar, de llegir rondalles de tot tipus que fan referència a aquell món fantàstic o costumista dels nostres pobles i ciutats recollit, entre altres, per exemple, pel mestre Enric Valor. La iniciativa, que compta amb ajudes de, de moltes bandes, d'entitats, associacions i l'Associació de Comerciants de la ciutat d'Oliva, ha tingut una participació extraordinària de persones de totes les edats que han convingut en compartir un parell d'hores llargues pels carrers de la ciutat d'Oliva, recorrent diversos carrers emblemàtics i llegint, interpretant o relatant, escenificant rondalles de diverses característiques. És una iniciativa que ben bé podria estar arreu del nostre país, en tots els pobles i ciutats. Per altra banda, aquesta setmana ha aparegut audio.cat, portal que té informació sobre tot el món del podcast i l'espai sonora en català. Ara mateix amb més de 366 podcasts indexats. És molt interessant entrar en el portal perquè eh, ens ofereix notícies, entrevistes, hi ha un directori de podcasts, hi ha la possibilitat d'enviar el teu podcast en, en català, en valencià, hi ha la possibilitat d'accedir també a un podcast aleatori. Nosaltres hem pogut així, accedir a un podcast que és extraordinari, mai no ho sabreu, d'Emma Soll, com apunta l'etiqueta, és un podcast de ficció, de crònica negra, fantàstic i que eh, podem escoltar-lo a través de Spotify, de d'Evox o d'Apple Podcast. Per tant, ja ho sabeu, audio.cat. Però justament aquest dilluns s'han donat a conèixer els Premis Sonor 2023, una iniciativa de la publicació eh, La Mira i de Catalunya Ràdio, i així ens apareix a en naudio.cat, eh, ens apareixen la llista completa dels guanyadors. I tenim ací a la nostra amiga i sòcia de SICOM, Amàlia Garrigós, que ha guanyat amb el seu podcast sobre el Centre del Carme Cultura Contemporània Podcast, al millor podcast d'innovació, un podcast eh, narratiu que divulga i promou la diversitat cultural i social del centre. Premis Sonor 2023, que es van concedir aquest dilluns, al Spotify Camp Nou del Futbol Club Barcelona. Finalment, recordar-vos que avui comença la quinzena de l'Audiovisual Valencià dins dels festivals Tirant Avant amb un taller de doblatge plurilingüe a Radio City. Avui, a les 9.30, al carrer de Santa Teresa, número 9 de la Ciutat de València. Però ja amb totes les places cobertes. I per acabar, només recordar-vos que avui és el Dia de les Letres Galegues i que per a totes les persones que estiguen interessades amb el galec, que segur que sí n'hi ha moltes, de persones valencianoparlants que, ja ho sabeu, coneixent dues llengües romàniques, una tercera ja és molt fàcil, doncs sapigueu que avui, si entreu al web de la Real Acadèmia Galega, tindreu tota la informació referida a la celebració del 2023 del Dia de les Letres Galegues. Salut i bona setmana! Píndoles pel Valencià. Una col·laboració de tirant de veu per a València clara i transparent. Subalització socials valencianes. Ens presenten... L'agenda d’ASIcom. Bueno, doncs arribem ja a l'última part del programa amb l'agenda d'Aixicom. Ja sabeu, l'agenda d'activitats de la ciutat de València en la que ens podeu enviar eh, qualsevol acte que, que feu des de la ciutadania. Comencem aquesta vesprada a les 6 i a una concentració a la plaça del Mercat Central pel dia contra la LGTBI-fòbia, organitzat pel col·lectiu Lambda i ha de també dir-vos que la Societat Coral del Miquelet obri avui el període de matriculació per a les proves d'accés a l'Institut Musical Xiner. Eh, les proves seran per als nivells elemental i professional i són per al curs vinent 23-24. També avui, a l'EC de la Vesprada, és la presentació de Gènere i TIC, fent i desfent gèneres i tecnologies, amb Núria Vergés Bosch a l'institució Alfonso el Magnànim Centre València d'Estudis i d'Investigació d'Estudis Universitaris de Gènere. Eh, Dir-vos que el dijous mmm, 18 i el dissabte 20 d'aquest mes els museus seran gratuïts a la ciutat de València per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Animeu-se i reviseu. Tenim un munt de museus que segur que vos falta algú per visitar. Oferta cultural, no falta veritat. Aquests dixous també, a les 6 de la vesprada, a The House, a Rusafa, tindrà lloc la taula rodona narratives diverses, amb Pilar Almenar, Jesús Muñoz i Alba Pascual Benlloc. Organitzen a Donar i The House. Eh, Dir-vos que el dia 23 eh, de maig, eh, a les 7 de la vesprà, en la repartidora de Benimaclet, se produirà i se convoca una assemblea oberta per a monitors i aliats del moviment menjadors escolar en lluita. Se pretén millorar l'alimentació de la infància i dels menors, però a la vegada les condicions laborals també de tot el personal que està precaritzat que moltes vegades treballen en menjadors escolars. Vos donem les primeres pincellades per al mes de juny, en el que els dies 9, 10 i 11 es representarà a l'espai L'Artea l'obra de teatre Els ànecs mai han sigut animals normals. És una obra de la companyia Fuchín de l'Escalampal, escrita per Joana Borsk i dirigida per Sabina Erf. Dir-vos que, com i avui l'agenda és més curta perquè l'agenda electoral com... aplega a moltíssimes actes i ja no n'hi ha gent per a tantes coses. Res més, així acomiadem el projecte eh, d'avui i dir-vos que el dimecres que ve tenim confirmada la presència de Joan Ribó, actual alcalde i candidat de l'Alcaldia de València en el programa Estes de Les Candidatures Responen. Res més i fins el dimecres que ve, no, Sara? Fins el dimecres, ens vegem. De.